muchas gracias a ustedes que hoy se han acercado hasta aquí. Andamos en una tarea que requiere de mucho esfuerzo, requiere esfuerzo de nosotros, los dirigentes que vamos en una lista y que hace un tiempo decidimos encarar un proceso difícil desde la construcción, pero que vamos viendo que avanza día a día y que se van incorporando diferentes entrerrianos en diferentes lugares de la provincia en esta tarea que comenzamos hace ya algún tiempo y en una tarea que también es difícil para ustedes, los que son militantes, pero que, como decía Darío hoy, como por ahí lo decía de manera generosa también Raimundo, creemos que se puede salir a militar sin ningún tipo de culpa, porque la verdad, acá hay candidatos que surgen desde abajo, desde diferentes distritos, con mucha presencia territorial, habituados al trato con los vecinos, seguramente con algunos errores y algunos aciertos, pero siempre acá, siempre desde este lugar y haciendo fuerza para que nuestro partido crezca, entendiendo que la estructura del Frente o de la Alianza Electoral es necesaria, pero con una vocación de conducir y de liderazgo, que ya lo hemos expresado en otras oportunidades, que lo ratificamos antes del cierre de listas, lo ratificamos en nuestro Congreso y obviamente lo ratificamos al conformar la lista 502B, Entre Ríos Cambia, que estamos encabezando y que entendemos que es el inicio para un proceso político para los próximos 10 años aquí en la provincia de Entre Ríos. Tres o cuatro definiciones que son básicas. Conclusión desde abajo, como están haciendo ustedes acá, presidente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a conformar el comité. Vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que pintar la pared del comité? Vamos. Hay que salir a militar la boleta del espacio que nosotros consideramos que es el que mejor va a representar los intereses de nuestro partido. Cuando hablo del partido no hablo únicamente de la ficha de afiliación, hablo de las concepciones históricas, de los valores, de lo que representa, de lo que queremos para nuestros vecinos. Estas cosas que parecen tan básicas, hay veces que por ahí no hace mal recordarlas entre nosotros mismos. Así que andamos en ese camino, en el que transitamos nosotros, que aparecemos en la boleta, pero también el que transitan los afiliados, los simpatizantes que nos están acompañando en todos lados. Como decía Darío hace un rato, la verdad que emociona. Hacía un rato, no voy a decir que nunca se ha visto, evidentemente hubo momentos muy fuertes en el regreso a la democracia y los años posteriores, pero la verdad que nuestro partido y en nuestro espacio hacía rato que no se veía este fervor, estas ganas de trabajar en todos lados, que se encuentra en muchísimos lugares del interior. Miren, ayer estuvimos, digo, por acordarme lo que hicimos ayer, pero estuvimos en primero en General Campo, después estuvimos en San Salvador y terminamos a la noche bastante tarde ahí en Viaje. Y en todos los lugares uno nota más gente que la que ha visto otras veces. Y esto, bueno, nos va contagiando a todos.